Bueno, estas son estimaciones preliminares. El corte al día viernes nos generaba un aumento de 3 colones en la gasolina super. Y en el caso de la Plus y el diésel, más bien registran 8 colones de descenso en cada uno de estos productos. Recordemos que eso tiene que pasar por el proceso de consulta pública, luego emitir una resolución y finalmente ser aprobados, publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Este trámite tarda 3 semanas exactas.